Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes Más que Vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Quédate conectado, en unos minutos iniciará nuestro domingo online. Somos Iglesia, somos familia, somos Alianza con Dios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185, 541-025-185. Bienvenida nuevamente a esta tu casa. Te voy a invitar a que en el lugar en el que estás dispongas tu corazón para que adoremos juntos a nuestro buen Dios.
cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo, te alabaré. Tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Siempre y siempre no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso. Te cantamos glorioso. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será. Tu amor será. Por siempre y siempre no cambiará. Gritaré, gritaré porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, tú eres el Señor. Declararé. Nadie como tú, Señor. No existe nadie, ni lo alto ni lo bajo, ni en las profundidades, que sea tan bueno, tan hermoso como tú, Señor. Y hoy declararemos a todo el mundo que tu luz brillará y todos nos verán y todos podrán declarar que no hay nadie como tú. Vamos, te invito a que lo declares con nosotros. Tu luz brillará. Thank you.
tú, Señor. Amén, amén, amén. ¿Dónde estás? Dale un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a confesar que algo nuevo está pasando en nuestras vidas y está ocurriendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra familia. Amén, acompáñanos a declararlo. Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Siempre me amarás, siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. El cielo gritar algo nuevo en mi corazón. Siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar algo nuevo en mi estarás. Vamos a decirlo. Oigo el cielo gritar, si algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, estoy, es por favor, Dios. Siempre me amarás, siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, vamos, dígalo fuerte, algo dígalo fuerte. Siempre me amarás, Señor, y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Siempre. Oigo el cielo gritar, arriba, arriba, algo arriba, nuevo vamos. Empezó. Siempre me amarás, wow. Y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Si vivo hoy, oigo el cielo gritar, vamos, algo Dios, nuevo si empezó. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Hola, hola, niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten.
Érase una vez en Israel un sacerdote llamado Samuel. En esa época gobernaba el rey Saúl, pero lamentablemente, a causa de su desobediencia, su reinado llegaría a su fin. Así que Dios le encomendó a Samuel una tarea muy importante: ungir al próximo rey de Israel. David, David, Dios me ha dicho que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Te voy a ungir con aceite como señal, pues Dios te ha elegido. Yo, Samuel, yo soy muy joven y solamente cuido las ovejas de mi padre. Mira a mis hermanos, son más grandes y fuertes. ¿Ya los conociste? Además, Israel ya tiene un rey, y es Saúl. Sí, David, ya conocí a todos tus hermanos, pero Dios me dijo que ninguno de ellos sería el rey. Pero en cuanto te vi, supe que tú eras el elegido. Aunque tus hermanos son más grandes y fuertes, tienes que saber que eso es solo el exterior. Pero Dios no mira apariencias. Para Él es más importante el corazón. Sigue cuidando las ovejas de tu padre y lo estás haciendo muy bien. Me contaron que las has rescatado de osos y leones que quieren comérselas. Eres muy valiente. Sí, Samuel, esa es mi tarea: cuidarlas y protegerlas. Además, cuido de mi cuerpo alimentándome bien y estoy orando varias veces al día. Me alegra que estés hablando con Dios constantemente. Me contaron también que tocas muy bien el arpa. Tienes un gran talento. Ah, sí, a mí me encanta tocar el arpa y componer canciones para Dios. Niños, ¿se imaginan cómo fue para David saber que él iba a ser rey? Pero primero tenía que seguir pastoreando ovejas en las montañas y honrando a Dios por medio de todo lo que hacía. Dios estaba con David y siempre lo respaldaba. Me siento tan mal, estoy tan triste y atormentado. No sé qué me pasa, quisiera algo de música para tranquilizarme. Rey Saúl, yo conozco a un muchacho, se llama David. Él toca muy bien el arpa y es un guerrero muy valiente. Dios siempre lo ayuda en todo lo que hace. Sé que Dios puede bendecirlo a usted por medio de su música. Déjeme llamarlo. Traigan al muchacho. Díganle que el rey ocupa sus servicios. Así fue como David fue a donde el rey Saúl y tocaba música hermosa. Cuando sonaba el arpa, el rey sentía tanta paz que le era muy fácil descansar. Gracias, Dios, por darme talentos para servir a las demás personas y a ti. Sé que mi futuro en tus manos será muy grande. Aquí están mis manos y mis talentos para servirte. Niños, aunque David aún no era rey de Israel, Dios estaba abriendo camino para que esto suceda. Recuerden que Él siempre cumple sus promesas. Debemos ser fieles y Él nos recompensará. La Biblia dice en 1 Corintios 10:31 que es importante glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Esto hizo David y Dios siempre lo bendecía y lo respaldaba. David puso al servicio de Dios sus talentos y él usó su vida de gran manera. ¿Qué talentos has descubierto? ¿Cómo puedes usar tus talentos para servir en tu casa y a Dios? ¿Estás honrando a Dios en todo lo que haces? Pon al servicio de Dios y de los demás tus talentos. Recuerda que somos bendecidos para bendecir. Esto fue una adaptación de 1 Samuel 16. Nos vemos el próximo domingo. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente mientras tenemos la oportunidad de reunirnos personalmente. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, hemos tomado la decisión de no abrir aún las reuniones dominicales presenciales, porque queremos evitar riesgos, queremos cuidarnos, queremos cuidar su salud. Pero queremos invitarlos también a que estemos participando en estas reuniones virtuales con mucho fervor y con mucho recogimiento.
Por eso les pido el favor de que por favor nos concentremos en esta charla y que escuchemos el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por ese mensaje que tú tienes para nosotros hoy, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Celestial, a quitar todo distractor, Señor, que pueda interrumpirnos durante este tiempo, Señor, y que nos ayudes a disponer nuestros corazones y el corazón de todos nuestros familiares, Señor, a que nos conectemos, Padre Celestial, y que estemos pendientes del mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Yo te doy gracias, bendito Padre Celestial, por este medio de comunicación que nos permite reunirnos aún en la distancia, Padre Santo, para ser un solo cuerpo, Señor, y un solo espíritu, Señor, recibiendo de ti, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Lo entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, querida familia, hoy quiero que hablemos sobre un tema que tiene que ver con un mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. En un tiempo en donde hemos pasado un confinamiento de 6 meses, que aún no nos podemos reunir, etcétera, el Señor nos trae una palabra de bendición tremenda. Así que póngale mucha atención a esta palabra, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos y quiere que aumentemos nuestra fe y que nos pongamos metas grandes y que soñemos en crecer, porque el Señor quiere bendecirnos. Pero muchas veces estos tiempos de confinamiento, estos tiempos de angustia, de depresión, de escasez, muchas veces nos llevan a pensar negativamente y a decir, hombre, ¿qué va a pasar de nuestra vida? Pero hoy el Señor nos da una palabra que está en el libro de Isaías, en el capítulo 54, versículos del 1 al 13, y dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque son más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, dice Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás ciudades asoladas. Bien, esta es la palabra que el Señor me dio para este domingo, para este tiempo. Y yo quiero que la tomemos muy en serio, porque realmente es una palabra que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. En el contexto en que la leemos, en el tiempo de Isaías, Dios está dándole una promesa a su pueblo. Y está grande la promesa que está diciendo, es que así como está su tienda, no caben sus promesas. Así como está demarcado el lugar de sus proyectos, de sus planes, no caben todos los planes y los proyectos de Dios. De tal manera que el Señor quiere que ensanchemos nuestra tienda. Él quiere que ensanchemos nuestras estacas, que alarguemos nuestras cuerdas y que no seamos escasos. El Señor quiere que pensemos en una forma grande y amplia, porque el Señor quiere bendecirnos. Y a cada uno de nosotros nos va a bendecir. Todo este capítulo de Isaías 54 está lleno de promesas para el pueblo de Dios. Pero empecemos por entender lo que Dios nos quiere hablar. Y vamos a analizar estos 3 versículos, empezando por el efecto final, por el versículo 3, que dice: porque te extenderás a tu mano derecha y a tu mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esto es una profecía que Dios está dando para su pueblo. Y nos está diciendo, vas a crecer, porque ya no sería solo un pueblo, sino que se extendería hacia todo el mundo, hacia el pueblo gentil, hacia todos los que creyéramos en Cristo. Y le está hablando a la nación de Cristo, al pueblo de Dios. Ya no sería más el país de Israel, sino que su pueblo heredaría muchas naciones. Y ahí también aparece Colombia como una nación heredada a los hijos de Dios. Y esto indudablemente es una herencia profética. Y eso le está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Y ya vemos que hay miles de personas y millones de personas en todo el mundo que han conocido del Señor. Hay naciones enteras que se han entregado al Señor.
Y nosotros en Colombia como nación tenemos que consagrar nuestra nación para el Señor. Tenemos que hacer la obra que el Señor nos ha mandado y ganar cada día más gente para Cristo. Y por eso el Señor nos dice que vamos a tener más hijos que la casada. Las que nunca dieron de parto nos trata así como una iglesia que quizás no crecía mucho. Pero el Señor nos está dando hoy una promesa y dice que van a ser más nuestros hijos que los hijos de aquellos que normalmente tienen muchos hijos. De tal manera que pongamos atención a este mensaje, porque cuando el Señor nos da un mensaje y nos da una palabra profética, el Señor también nos equipa para poder desarrollarla. Él pone el querer como el hacer en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer. Y uno de los pensamientos que se me viene ahora a la cabeza es que nosotros limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y lo que Dios puede hacer con nuestra iglesia. En el verso 2 de Isaías 54, el Señor está mandándole al pueblo de Israel y hoy nos está mandando a nosotros que ensanchemos el sitio de nuestra tienda y las cortinas de nuestras habitaciones sean extendidas. Y esto significa que el Señor quiere que seamos generosos con nuestros planes, con nuestros pensamientos. Dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí el Señor está diciendo que deben abrir espacio para que llegue lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Tenemos que hacer más grande nuestra tienda, porque el Señor lo que tiene no cabe en nuestra mente. La mente de Dios y los planes de Dios son mucho más grandes que nuestra mente. Y quizás nosotros estamos limitando a Dios con nuestros pensamientos. La tienda representa tu mente, tus pensamientos, tus planes, tus proyectos. Y hoy entendemos que la gente vive según lo que piensa o ha pensado. Y por eso dice la Escritura en el libro de Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que nuestro pensamiento tiene que cambiar. Y para que cambie nuestro pensamiento, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra imaginación. Tenemos que poner nuestra imaginación en las manos de Dios para que Él nos muestre a través de sueños, a través de visiones, a través de pensamientos, cuáles son sus planes para nuestras vidas, tanto de nosotros como iglesia, como de cada uno en particular, porque Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Recordemos que somos lo que pensamos. Tenemos la vida que de una u otra forma hemos pensado tener, y por eso el Señor dice, el justo por su fe vivirá. Esto quiere decir que el justo vivirá según su fe, según lo que crea, según lo que piense con certeza que va a suceder en su vida. Jesús también dijo, al que cree, todo le es posible. Y también dijo en Hebreos 11:6, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que lo haya y que Él es galardonador de los que le buscan. El Señor siempre tiene un galardón cada vez que nosotros vamos a Él. Siempre tiene una bendición para nuestra vida. Y por eso una vida de oración es una vida llena de bendiciones, porque cada vez que buscamos a Dios, Dios nos da un galardón, Dios nos da una bendición. Y por eso no debemos de perder oportunidad para estar en la presencia del Señor, porque ahí vamos a recibir esa bendición que Dios tiene para nuestra vida. Nuestra vida es la recompensa de Dios por nuestra fe. De tal manera que la fe se refiere a nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos que tienen la certeza de lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. El Señor nos ha pedido que llevemos fruto y que llevemos mucho fruto y que ese fruto permanezca y así seremos sus discípulos, dice en el libro de Juan capítulo 14, cuando habla de la vid verdadera. Pero ¿cómo vamos a dar fruto si nosotros no soñamos con ese fruto? ¿Cómo vamos a dar fruto si no creemos que Dios puede darnos fruto? Y por eso hoy la invitación es a que pensemos que nosotros somos siervos útiles en las manos de Dios, que cada uno de nosotros tiene ese llamado que el Señor nos hizo de ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que soñar con hacer la obra de Dios y tenemos que empezar a hacerla.
Nosotros en nuestra familia tenemos un devocional que lo hacemos todos los días a las 6 de la mañana. De 6 a 7 de la mañana nos conectamos por estos medios de comunicación, oramos un rato por toda la familia y oramos también por la iglesia. Pero también estudiamos la palabra de Dios y oramos por las peticiones particulares de cada quien. Y cada uno de nosotros tiene la meta de abrir su propio grupo y empezar a compartir la palabra de Dios con su familia extendida. Y esto es muy importante que lo hagamos todos, que cada uno de nosotros tomemos la iniciativa de invitar cada día a nuestros familiares y a nuestros amigos a hacer un pequeño devocional de media hora, de 40 minutos, en donde estudiemos la palabra de Dios y podamos compartir del mensaje de salvación de Jesucristo. Y yo sé que muchas personas van a llegar a sus pies con este trabajo. El Señor nos llamó para que seamos sus testigos. Y eso significa que tenemos es que contarle a la gente las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en nuestra vida. Indudablemente tenemos que compartir la palabra, tenemos que leer la palabra, meditar en ella y explicársela a las personas que no la conocen. Pero yo estoy absolutamente seguro que cada uno de nosotros tiene en su haber una gran cantidad de personas que no conocen del Señor y que quisieran conocer de Dios. Conocen muchas personas que conocen de nuestro testimonio y que les gustaría que nosotros les compartiéramos de la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos a que estemos orando y empecemos a hacer una pequeña lista de 10, 12 personas a quienes compartirles el mensaje de salvación de Jesucristo e invitarlos todos los días a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche y conectarnos por alguno de estos medios de comunicación y compartirles del mensaje de salvación de Jesucristo. Compartir los evangelios, compartir los salmos, compartir los proverbios, compartir una lectura bíblica y darles una enseñanza. O si usted prefiere, darle una enseñanza temática. ¿Qué dice la Biblia con relación a la envidia, con relación al perdón, con relación al dolor? ¿Qué dice la Biblia con relación a la salvación? ¿Qué dice la Biblia con relación a la idolatría? ¿Cuáles son los 10 mandamientos que el Señor nos dio? En fin, hay infinidad de temas que podemos compartir con nuestros amigos y con nuestros familiares. Pero es necesario que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de hacer la tarea. Porque el Señor quiere que seamos sus siervos, pero no podemos ser siervos inútiles. Un siervo inútil va a ser echado fuera, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que una rama que no da fruto se seca y es echada al fuego. Nosotros no podemos seguir siendo ramas secas. Yo quiero invitarte a que avives el don de Dios que hay en ti y empieces a hacer la obra de Dios, porque el Señor te está mandando a que ensanchemos nuestro territorio, que no seamos escasos, que no nos quedemos solamente con la bendición para nosotros, sino que la compartamos con los demás. Es un tiempo de avivamiento para la iglesia, es un tiempo de crecimiento. El Señor nos está invitando a que cada uno de nosotros ponga ese granito de arena para que podamos construir una gran obra para el Señor. Es preciso entonces que empecemos a soñar con los discípulos que Dios nos va a dar, que empecemos a soñar con ese familiar que quizás es un poquito apático a las cosas de Dios, pero que sabiendo que estamos en medio de una pandemia, quizás ha estado meditando y ha visto nuestro testimonio y se ha dado cuenta de que nosotros tenemos un poco de paz en nuestro corazón y quizás quiera escucharnos. ¿Por qué no llamarlo e invitarlo a una de estas reuniones? Hágalo. Invítelo también a que participe en estas prédicas de los domingos. Invítelo a que participe también en el devocional diario que nosotros hacemos todas las noches a las 8 de la noche. Es muy importante alimentarnos cada día de la palabra de Dios. Pero va a ser muy importante que cada uno de nosotros también empecemos a servirle al Señor, porque Dios tiene promesas para sus siervos, que no son solamente para los hijos, son para los siervos. De tal manera que si somos siervos de Dios, vamos a tener acceso a esas promesas que vamos a ver más adelante y podremos reclamarlas cuando el Señor se dé cuenta que estamos sirviéndole. Nosotros hemos sido diseñados para crecer todo el tiempo. Esa es nuestra naturaleza. El Señor nos dio una capacidad intelectual superior a la de los animales, nos dio capacidad creativa
para que podamos inventar formas nuevas de compartir la palabra de Dios, para poder diseñar estrategias, para poderle llegar a la gente. Y eso es lo que tenemos que pensar en hacer. Y es necesario que cada día vayamos a la presencia del Señor allí en nuestro aposento, cerrada la puerta, oremos al Señor y le pidamos que Él nos muestre cuáles son los planes que tiene para nuestra vida y que podamos soñar desarrollándolos. Pero después de eso, empecemos a dar esos pasos de fe, llamando a las personas, invitándolas a que participen en nuestras reuniones. Y van a ver cómo el Señor empieza a ampliar nuestra mente, nuestros planes, nuestros proyectos. Y ahí vamos a estar ensanchando nuestros límites y nuestro radio de acción. No limitemos a Dios con pequeñas metas, aunque es importante empezar por metas pequeñas. Pero no nos conformemos ahí. Empecemos por la primera meta y es hacer un grupo de oración en donde empecemos a compartirle la palabra de Dios a esos familiares que no conocen del Señor o que son simpatizantes y que de alguna manera no quieren entrar en el devocional de la iglesia, pues porque no conocen a nadie o por alguna excusa que les ponga el diablo. Pero quizás van a estar más cómodos cuando tú los invitas a una reunión particular en donde van a estar algunos otros familiares solamente y van a estar compartiendo de la palabra de Dios. Pero es necesario que entonces salgamos de este anquilosamiento. Dios quiere que soñemos y que desarrollemos esos sueños y que empecemos a vivir una vida de bendición y de prosperidad. Que salgamos de la cautividad, que de alguna manera el temor y la cobardía nos tiene cautivos. Porque no queremos dar el paso de llamar a esos familiares, a esos amigos que no conocen del Señor y decirles, quiero compartir contigo un rato, te invito a que te conectes por Zoom, que voy a dar una charla sobre tal tema. Venzamos esa cobardía, porque nos tienen cautividad. Y estamos allí como que encerrados y no podemos salir a compartir la palabra de Dios por temor a ser juzgados. Pero el Salmo 126, del 1 al 3, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¡Qué tremendo! Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de ser y empecemos a hacer la obra de Dios. Tenemos que soñar en grande y el Señor nos bendecirá. Tenemos que solamente entrar en el aposento y hablar y escuchar y visualizar e imaginar. Soñar con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y el Señor se gozará en ayudarnos, en abrirnos puertas, en equiparnos para poderlo lograr. El Señor no tiene límites para el ministerio que nos va a dar. El Señor no tiene límites para los planes que nosotros podemos desarrollar. El límite realmente es Dios. Y contamos con un Dios todopoderoso. Así que para el que cree, todo le es posible. Éramos estériles, pero tendremos más. Dice la palabra de Dios que tendremos más hijos que la casada. Y que nos alegremos, que nos gocemos en el Señor. Dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque son más los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. En aquel tiempo, el no tener hijos era una vergüenza para una familia. Además de que era una afrenta financiera, pues los hijos eran los que ayudaban a desarrollar la hacienda y ayudaban en la familia, ayudaban a labrar los campos, ayudaban a recoger la cosecha también. Entonces, aparte de ser hijos, eran siervos, ¿verdad? Una mujer estéril normalmente era desechada o despreciada por su marido. Y en esa situación estaba el pueblo de Israel. De alguna manera no estaba dando fruto. Y llevaba ya cerca de 700 años de haber entrado a la tierra de Canaán y seguían
sin dar fruto. ¿Por qué razón? Porque estaban muy contaminados. Tenían una mente de esclavos. Duraron 400 años en esclavitud y siguieron pensando de la misma manera. Y pasaron 700 años más después de que Dios les dio la tierra prometida, se agarraron de la bendición y se quedaron ahí. Y se olvidaron del propósito de Dios para sus vidas. Y en muchos casos seguían ellos adorando a dioses ajenos. Y no creían que el Dios Todopoderoso que los sacó de la tierra de Egipto con brazo fuerte y mano extendida, podía estar otra vez con ellos ayudándoles a salir adelante. Y por eso el Señor les dice, alégrense y den voces de júbilo, porque aunque han tenido poco como una mujer estéril y desechada, ahora tendrán más de lo que tienen las casadas, más hijos, más riqueza, más comodidad, más grande la casa, más poder, más autoridad. Ensancha tu tienda y cree por más. No importa lo seca o lo estéril que haya sido la situación que hayas vivido en algún área de tu vida. Viene un tiempo de mucha bendición, pero tienes que empezar por creer por más, por mucho más. Tenemos que pensar en grande, tenemos que soñar en grande. Tenemos que entender que es mucho más importante la imaginación que la inteligencia. Es mucho más importante que nosotros tengamos la oportunidad de imaginar cómo podemos crecer el ministerio que lo que vamos a hacer. Pero no debemos dejar de hacer aquello. Tenemos que siempre soñar y hacer. Tenemos que cada vez que el Señor nos muestra que debemos hacer algo, tenemos que ponerle paticas a esa fe. Y el Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar. En Isaías 53, 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este texto es el último versículo del capítulo 53 de Isaías, que nos describe claramente la pasión de Cristo. Y nos habla de que Él llevó nuestras enfermedades y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero al final dice que Él repartirá por cuanto Él derramó su vida para que nosotros tuviésemos vida eterna. Esa vida de abundancia que el Señor quiere que nosotros tengamos la describe entonces en el capítulo 54. Pero no de que primero fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cada uno de nosotros hemos creído en Él. Y cada uno de nosotros hemos vivido una vida de obediencia a la palabra de Dios y hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo como pago suficiente por nuestros pecados y hemos estado viviendo en fe y en obediencia a su palabra. Y es el tiempo de entrar en esa vida abundante que el Señor nos ofrece. Es el tiempo en que nosotros debemos empezar a soñar qué más podemos hacer para engrandecer el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y nos habla de que los gentiles se preocupan de qué habrán de comer y dónde habrán de vivir y qué habrán de vestir. Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Por tanto, debemos ocuparnos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y por eso el soñar con la obra de Dios es algo que nosotros debemos hacer. Y tenemos que ponerle paticas a nuestra fe, a nuestros sueños y empezar a realizar ese sueño de Dios, de que nosotros seamos instrumentos suyos, que seamos testigos en nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestros familiares y que les contemos las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí está hablando de todas las cosas, de la vida y de la piedad, no solamente la unción para orar, pero también la unción para hacer riquezas,
la unción para administrar negocios, la unción para desarrollar la obra de Dios a través de nuestro trabajo, a través de las capacidades, de los dones y de los talentos que el Señor nos ha entregado. Imagínense, Dios primero entregó a su Hijo y lo dio para que nuestros pecados fueran perdonados, para rescatarnos de la muerte y para que tuviéramos vida eterna. Y también para que tuviéramos vida en abundancia aquí en la tierra. Y no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas, si es que nosotros ensanchamos nuestra mente y decidimos creer que Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante. Porque dice la palabra de Dios en Juan 10:10 que Satanás no vino sino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Así pues que seamos consecuentes con estas promesas y aceptemos que Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Dios quiere que nosotros ensanchemos nuestro territorio. Él quiere que nosotros crezcamos, que ganemos gente para Cristo. Que cuando nos reunamos nuevamente, no vayamos a abrir solamente dos cultos, sino que quizás tengamos que abrir cinco. Porque el Señor quiere multiplicarnos. El Señor quiere bendecirnos, quiere bendecir la obra de nuestras manos. Él quiere proveernos para todo lo que necesitemos. Pero Él quiere que nos enfoquemos primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Señor nos ha enseñado cómo llegar al fondo del corazón de su Hijo, cómo conseguir la sanidad interior, nos ha enseñado cómo liberarnos de la culpa y del pecado y de la muerte. Y nos ha llevado a una madurez espiritual. Yo le doy gracias a Dios por esa obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero el Señor quiere que empecemos a soñar con cosas grandes para Él. Él quiere que tengamos anhelos de servirle en nuestro corazón, que soñemos por ese ministerio que el Señor nos ha entregado y que de alguna manera lo hemos visualizado en alguna oportunidad, pero que no hemos tomado la decisión de seguir adelante con Él. El Señor quiere bendecirnos. Y el Señor está esperando que por fe todas esas cosas grandes que nosotros soñamos se den. En el mundo dice la gente ver para creer, pero en el reino de Dios primero crees y luego ves. Y eso es lo primero que debemos ensanchar en nosotros mismos, ensanchar nuestra fe, nuestra imaginación, nuestra mente, para que quepan los planes de Dios en nuestras vidas. Tenemos que agrandar nuestra fe. Y la primera condición para creer y recibir lo que Dios tiene para nosotros es el crecimiento de cada una de las áreas de nuestras vidas. Y por eso el Señor nos dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquí hay dos condiciones. La primera tiene que ver con ensanchar la tienda de nuestros pensamientos y nuestra fe. Como ya dijimos, ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tus habitaciones, no seas escasa, o sea, agrándalo mucho, alarga tus cuerdas lo más que puedas, ¿verdad? Esto significa que tenemos que poner imaginación, tenemos que abrir nuestra mente y saber que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y todas estas frases tienen que ver con extender, pero la última dice, refuerza tus estacas. Esto quiere decir que el ensanchar la tierra, la tienda en nuestra tierra, tenemos que procurar reforzar nuestras estacas, que sean estacas más fuertes, más firmes, que sostengan ese nuevo tamaño de nuestra tienda. Entre más grande es la tienda, necesitamos estacas más grandes. Entre más grande sea la tienda, necesitamos que las estacas sean más fuertes para poderlas sostener. Las estacas son esos palos que se entierran en la tierra de donde se amarran las cuerdas que le dan el tamaño y la estructura a la tienda. Y por eso son esas dos condiciones. Una, alarga tus cuerdas para que sea más grande tu tienda, pero la otra es refuerza tus estacas. Y esto se refiere a
las disciplinas espirituales. Tenemos que reforzar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios, nuestros tiempos de ayuno y de oración. Tenemos que tratar de llevar una vida piadosa, enfocados en Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y tratando de llevar una vida de bendición, una vida de santidad. Y para eso necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y alejarnos por completo de él. No consentir más el pecado en nuestra vida. Y tendremos entonces una vida próspera, una vida fecunda a nivel espiritual. Porque la promesa es que tendremos más hijos que la casada. Dios compara a Israel con una mujer estéril que ha sido abandonada por su marido por cuanto no había dado los frutos que él esperaba. Como vamos a ver en el verso 6. Dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Porque por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, y con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, ha dicho Jehová, tu Redentor. Y en este versículo Dios está diciendo la razón por la cual él la desamparó. Dios estaba enojado con Israel por su pecado. Ellos llevaban 700 años de haber entrado a la tierra prometida y se habían ido tras dioses ajenos y no habían confiado en Dios. Y eso lo hizo enojar muchísimo, y por eso dice que la abandonó por un tiempo, que por un tiempo escondió su rostro de Israel, pero dice que con misericordia eterna tendrá compasión de ti, dice tu Redentor. Y aquí es donde aparece nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Y para nuestro caso somos nosotros esa esposa estéril, esa que no da luz, esa que no gana discípulos. Pero hoy vamos a tomar la determinación de aceptar este reto que el Señor nos pone, porque una palabra profética como la de hoy definitivamente se convierte en un reto para nuestra vida cristiana. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice en la Biblia que nos convertimos en la esposa de Cristo. Pero tenemos que dar hijos, tenemos que dar descendencia, tenemos que ser discípulos, tenemos que ser esa rama de la vid que dé fruto y que dé mucho fruto y que ese fruto permanezca. Porque si no, estamos abocados a que si no damos fruto somos cortados y echados al fuego. De tal manera que una forma de reforzar nuestras estacas también es llevando una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Recuerden lo que le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio. Le dijo, vete y no peques más. Aunque está escrito en el libro de Levíticos que una mujer o un hombre que sean sorprendidos en el acto mismo del adulterio deben ser lapidados. Y esto era lo que quería hacer la turba con esta mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la condenaron a muerte y la querían lapidar. Y entonces Jesús, al darse cuenta de la injusticia que ellos estaban cometiendo, porque si la encontraron en el mismo acto del adulterio, era porque estaba con otro hombre en ese momento. Pero dejaron escapar al hombre, porque era una sociedad machista y de alguna manera estaban privilegiando al hombre. El Señor Jesucristo no les hizo ningún reclamo, pero él sabía que cada una de esas personas que estaba siendo injusto en su juicio estaba pecando. Porque dice la palabra de Dios que tenemos que juzgar con justo juicio. Y un justo juicio quiere decir aplicar la ley para ambos. Pero todos estaban pecando porque no estaban aplicando la ley sino a la mujer. Y por eso Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Tenemos que estar libres de pecado. Tenemos que apartarnos completamente del pecado porque el pecado trae maldición a nuestra vida. Tenemos que apartarnos de esas obras infructuosas de la carne, esas obras muertas que están descritas en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, el homosexualismo, la lascivia, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes. Dice la palabra de Dios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por lo tanto tenemos que salir de allí si es que estamos en alguna de esas obras infructuosas de la carne. Pero a eso tiene que agregarle la mentira, el robo, el chisme, la burla, los juicios injustos, mirar lo que no se debe, etcétera, etcétera, etcétera. En el Salmo 39:11 dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Y muchas veces cuando nosotros consentimos el pecado en nuestra vida, el Señor entonces nos disciplina y trae situaciones difíciles para nuestra vida. Y tenemos que luchar tratando de sobrellevar la situación. Pero acuérdense que Dios nos disciplina por amor, porque dice la palabra de Dios que al que ama, disciplina. No busquemos entonces el juicio de Dios. No busquemos la disciplina del Señor, sino más bien salgamos voluntariamente del pecado. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que se confiesa, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces busquemos la misericordia de Dios. Dios ha prometido misericordia para nuestra vida. Solamente tenemos que apartarnos y confesar el pecado, y entonces la misericordia de Dios estará en nuestra vida. Recordemos que el Señor tiene grandes promesas para sus siervos. Y es muy importante que nosotros seamos siervos de Dios. Porque cuando somos siervos de Dios, es decir, que estamos sirviéndole a Dios, entonces podemos alcanzar esas promesas que Dios tiene para sus siervos. Dios tiene promesas para sus hijos también. Pero hay unas promesas especiales para sus siervos. ¿Por qué razón? Porque podemos ser hijos y siervos a la vez. De hecho, en la antigüedad había en una casa esclavos, había siervos y había hijos que además le servían al padre. Recordemos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo finalmente cogió sus bienes, no le servía al padre y decidió irse apartado a vivir en una provincia lejana, lejos del papá, lejos de la fuente de la bendición, y finalmente perdió todos sus bienes. Pero en un momento dado decidió volver en sí y recordó que sus siervos vivían mucho mejor que él. Y entonces dijo, no, pues yo voy a pedirle perdón a mi padre y voy a decirle, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Y en la Biblia hay grandes bendiciones para los siervos de Dios. Recordemos que el hijo mayor, que se quedó con el padre, se quedó sirviéndole. Y él le hace el reclamo, padre, tantos años te sirvo y no me has dado ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. ¿Y qué le contestó el Señor? Él le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Así que si somos siervos, podemos compartir todo lo del Señor. Pero es importante que adquiramos esa condición de hijos siervos. ¿Por qué razón? Porque el Señor entonces va a estar defendiéndonos, guardándonos, protegiéndonos en todo tiempo y en todo lugar. En Isaías 54:15-17 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y sigue aclarando, dice, aquí yo hago al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces notemos que esta es la herencia de los siervos de Jehová, que el Señor mismo va a hacer caer a nuestro enemigo. Dice que el que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Dice que yo hago al herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra, que él ha creado el destruidor para destruir, pero que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Y esta es una herencia que tenemos los hijos de Dios, pero los hijos siervos, los siervos de Dios, las personas que le servimos al Señor. Dice que la salvación vendrá de Dios para nosotros, ha dicho Jehová.
De tal manera que son promesas para los siervos. ¿A cuántos no les gustaría ser defendidos en todo tiempo por Dios? Dice que condenaremos toda lengua. Significa que Dios refutará todo lo que se diga en nuestra contra, porque Dios nos cuidará. Así que no te preocupes por defender tu imagen. Dios la defenderá. Y entonces la segunda cosa que tienes que hacer es, para reforzar tus estacas, es confiar en que Dios te defiende. Pero para eso tienes que servirle, porque tienes que conseguir la condición de siervo. No podemos decir que Dios nos va a defender. Claro, Él lo hace muchas veces por misericordia, pero cuando nosotros somos sus siervos, Él nos defiende porque su carácter está en juego, porque el Señor lo ha prometido. El Señor va a pelear contra nuestros enemigos, dice en Deuteronomio 24. Dice, pues el Señor su Dios va con ustedes, Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Muchas veces peleamos contra nuestros enemigos, pero no tenemos la victoria. Y en esta oportunidad dice la palabra de Dios que Dios nos dará la victoria porque Él mismo va con nosotros. No necesitamos pelear para defendernos cuando alguien nos ataque. Dios nos va a defender. Y como decía, esto es para siervos, no es para hijos solamente. Hay muchos hijos que son los hijos consentidos. ¿Y qué pasa con los hijos consentidos? Que ellos van a tener una mente perversa. ¿Por qué? Porque no están enfocados en los propósitos de Dios. No están enfocados en los propósitos del Padre. Y muchas veces un hijo consentido, dice la palabra de Dios, es la vergüenza de sus padres. Y el Señor no quiere que seamos hijos consentidos. El Señor quiere que nosotros seamos sus siervos. Y el Señor entonces va a traer gran bendición para nuestras vidas. Lucas 15:31. El Señor le dijo al hijo mayor que se quedó con él: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué bueno que estuviéramos nosotros siempre con el Señor. Que tengamos ese nivel de amistad y de relación con Dios, que le estemos sirviendo todos los días y que el Señor nos diga: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿A cuánto les gustaría eso? Que Dios le hablara así, que todo lo que tiene el Padre es tuyo. Oremos, hermanos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas hoy, Padre celestial, a que seamos tus siervos, Dios. Gracias, Señor, porque esto, Señor, traerá gran cantidad de bendiciones, Señor, a nuestras vidas, Padre celestial. Como aquella promesa que tú dices, Señor, que ninguna enfermedad de la que mandaste a los egipcios mandarías a tus siervos, Padre Santo. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque nos permite servirte, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos estás llamando, Señor, a que te sirvamos desde ahora y para siempre, Padre Santo. Ayúdenos, bendito Dios del cielo, a hacer esa obra grandiosa que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ensanchar nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, nuestros planes y nuestros proyectos, Dios, y que podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a reforzar nuestras estacas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la disciplina de estar estudiando y meditando tu palabra, Señor. Que podamos tener, Padre Celestial, esos tiempos de ayuno y de oración, Padre Celestial. Que podamos, Padre Santo, encontrar esos discípulos que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a vencer el temor, a vencer la cobardía, Padre Santo. Y glorifícate, Señor, a través de nuestro ministerio, Señor. Ayúdanos a ensanchar nuestras tiendas, Señor, y a estirar, Señor, nuestras cortinas, Padre Santo, y a reforzar nuestras estacas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser mediocres, a no ser escasos, Padre Santo. Danos la visión que tú tienes para nuestro ministerio, Señor, para nuestra vida en particular, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a vivir esa vida abundante que tú nos ofreces, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias, Dios, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Los bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que esta palabra profética, Señor, es para cada uno de nosotros, Señor, y que tú, Señor, te gozarás en bendecirnos, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hoy. Tome esta palabra, que es una palabra de bendición, es una palabra profética para tu vida, y empieza a servirle al Señor y empieza a reclamar esas bendiciones que Dios tiene para sus siervos.
Empieza por buscar esos familiares, esos amigos que no conocen del Señor. Llámalos, invítalos a una reunión, compárteles por teléfono o por a través del Zoom o del Meet o de alguno de los medios de comunicación, por una teleconferencia, una telellamada. Y empiecen a estudiar la palabra de Dios y compartir las promesas que Dios tiene para ellos. Dice la palabra de Dios que la humanidad está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo sé que muchos de nuestros familiares y de nuestros amigos quisieran que nosotros sacáramos un poquito de tiempo para compartirles del mensaje de salvación de Jesucristo. Así que, hermanos, los invito a que empecemos a ponerle paticas a nuestra fe y a obedecer la palabra de Dios y a convertirnos en siervos del Señor. Y de esta manera, entonces, podremos lograr cada una de esas bendiciones que Dios tiene para sus siervos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Los espero en el devocional a las 8 de la noche. Bendiciones. Podría comenzar. Siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Siempre oigo el cielo gritar, arriba, arriba, algo arriba, nuevo vamos. Empezó. Siempre me amarás, y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Si vivo hoy, oigo el cielo gritar, vamos, algo Dios, nuevo si empezó. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Hola, iglesia. Bienvenidos a casa. Queremos recordarte nuestras actividades semanales. Devocionales online todos los días de 8 a 8 y media de la noche. Dios tiene una palabra especial para ti. Los viernes, después del devocional, tenemos un tiempo de oración e intercesión hasta las 9 p.m. Grupo de jóvenes, más que vencedores, jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth, los sábados a las 5 y media de la tarde. Estudio bíblico online en español, jueves a las 6 p.m. Y en inglés, sábados a las 7 p.m. Tenemos un espacio para aprender sobre liderazgo, finanzas y emprendimiento. ACT Talks Online, dos sábados al mes, de 4 a 5 p.m. Todas nuestras reuniones son online vía Zoom. En pantalla encontrarás el ID de la reunión. Con el siguiente código QR podrás unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde diariamente recibirás los links de las reuniones. También puedes encontrar los links y toda la información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Alianza con Dios y en Facebook como Alianza con Dios Iglesia Cristiana. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/alianzacondios. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo
y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Pueden hacer sus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA, Iglesia Alianza con Dios, número 541-025-185. 541-025-185.